Lindo, algunas mujeres un poquito asustadas, pero ya se les va a pasar. Siempre dicen no voy más y después terminan viniendo. Lo que es muy bueno porque no se puede desperdiciar eso. Muy linda salida, muy lindo grupo y uno lo pasa bien y lo disfruta mucho. Acá puedes venir hasta por acá porque no es que se mete así para abajo. ¿Está feo el tema? No. Es así. ¡Oh, papá! Nícame, dale. Nícale vos. Por acá, dale. La rueda derecha por acá. Jorgito, te paso, papá. Por acá arriba, sí, se puede, pero... ¿Sabes por qué? Pasa muy, muy la rueda muy por ahí. Que se vaya muy para, que se mantiene para abajo. No, pero ya, dime. Casi la tira la mierda, gordo. ¿Pero se agarró la antena? ¿Será se diga? Casi la tira la mierda. Tampoco está parado ahí. Ah, pero sobra la petiza, che. Sí, le sobra. La mierda. La agarró tu antena, sí, la agarró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, que se me caigo! Me querían tirar abajo. Me pegó con la camioneta. Esto es peor que el de acá, lo que es. La cuesta del Zapata, llena de piedras a los costados. Sí, sí. Otra vez con la radio. Sí, sí, está buena la cuesta. Transpirada, pero buena. Estoy pasando de una pega de punta bien triangular, Raúl. Sobre la derecha, esquivale un poquito. Estas y cuadrados son repetidores. Mira, están todos con pantalla solar alrededor. Pero están justo en el medio del pozo, más abajo no podía notar. Claro, pues capaz estas le mandan a las que están allá arriba de la montaña. Acá hay firmando, estás inconsciente. Dame. Mira que camino que vamos. Apenas entra un coche. Esta es la cuesta gorda. Dijo esta es la cuesta gorda. Esta es la cuesta gorda. Estamos en la cuesta de Zapata. Está bastante abandonada. Siempre pegaditos a la montaña, ¿eh? Están todos allá. Salen todos allá. Hasta ahora lo que era más jodido son 200 metros, que es el que está pegadito a la montaña y se terminó. Soy joya, tomando mate estoy.
hay una curva que es como una especie de puentecito, le han hecho. Miren bien para pasar justo. Y que me pegó a la izquierda. Lleno, tranquilos, en primera, pasan pero de 10. Raúl, tenés el bidón de arriba flojo, el más grande. Cuando haya un clarito pará y vamos a atarlo bien. Dale. Acá hay un socavancito y me pegué bien en la montaña y pasé perfecto. Listo, listo. Dale, Kike. Ahí viene Kike atrás. ¿Cómo van, Kike, Cococho, Charlie, Pato, Raúl? Paramos que ató un bidón que se le estaba aflojando a Raúl. No me quiere ir a mi casa. ¿Quién es que dijo eso? Está todo bien, Kike. ¿Quién es el Coco Cobarde? No, no fue Kike, no habló Kike. Does anybody really know the secret or the combination for this life and where to keep it? It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say, 'cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist. Sí, te está filmando, gorda, la del trasero. ¿Y cómo va, Raúl? Yo todo bien, bárbaro, bien. ¿Hiciste una dos manchas más al pantalón? ¿Hiciste una mancha más al pantalón? Ahora es camuflado. Socavón del lado derecho, hay que ir más para el lado de la montaña. Contra el espinillo. Te vas a pinchar, ¿eh? Te tenés muy cerca, mira eso. Está como pincha en esta. Está quebradita, sí. Sí, sí, bicho, sí. Thank you.
hacemos un socavón agrandándose. Bueno, pues pasen bien pegadito a la montaña acá, ¿eh? Muy pegadito a la montaña. From the sack, and there ain't nothing I can do, 'cause life is a lesson, you'll learn it when you're through.